mí ser piloto es la ilusión de toda mi vida desde que era pequeño y es una profesión que realmente me la ha dado todo a lo largo de estos 42 años que hace que hice mi primer vuelo solo. Pues es una profesión, es una vocación y es una pasión también. Es una carrera muy vocacional, muy de servicio también. Casi todos los trabajos que realizamos como pilotos son de servicio a la sociedad y eso pues, te permite realizar dos pasiones que son la del vuelo y la del servicio un poco a los demás. Para mí, volar sigue siendo un sueño. La profesión de piloto, ante todo, es vocación y es una pasión. Nací en una casa en el campo, al lado de una pista de fumigación, en el año de 1961, cuando estaba la fumigación aérea en todo su auge, ¿no? Su apogeo en Andalucía. De tal manera que había veces que me levantaba a las 5 de la mañana cuando aquellos hombres empezaban a volar y cogía mi bicicleta, me iba a la cabecera de aquella pista, que no era ni más ni menos que un camino de tierra, y entonces los veía despegar, evolucionar con sus aviones y tratar los campos. Yo desde muy pequeño, siempre que veía un avión, era algo que me cautivaba, era algo que querías ver, que querías experimentar. No había cosa que más me gustara que ir al aeropuerto de Barajas y ver aterrizar y despegar a los aviones. Y cuanto más cerca, mejor. Tuve la suerte de vivir cerca de un campo de aeromodelismo, cerca de mi casa, y me acercaba de vez en cuando ahí a ver los aviones. Y mi aproximación a la aviación fue a través del aeromodelismo, y luego quise que fuera algo profesional y pasarme a la aviación tripulada, que no fuera solo con modelos. Mi carrera aeronáutica realmente empezó en el Ejército del Aire, como piloto de complemento. Fui destinado al centro cartográfico, que está en Cuatro Vientos también. Pero con todas las cosas relacionadas con el aeromodelismo, con la parte de ciencia que tiene, pues me motivó a estudiar, a mirar cosas, a ver los principios en los que se basaba pues, el vuelo de aeronaves. En el fondo, un aeromodelo es una aeronave en pequeño, los principios son los mismos. Entonces fue mi puerta para conocerlo y que me sirvió como refuerzo y para motivarme para luego seguir adelante. Y luego ya decidí cambiarme a Aero Europa, a vuelos de línea. Y luego eso por la mañana, pues eso, incluso ya miras por la ventana a ver qué día te encuentras y te haces una idea de cómo va a ser tu día de trabajo. De camino al aeropuerto, cuando estás cerca, que ves los aviones hacia dónde despegan, hacia dónde aterrizan, te haces una idea ya de la configuración del aeropuerto, si va a estar en configuración norte, configuración sur, y ya inconscientemente vas pensando en lo que te afecta a eso, que te puede afectar pues cómo va a ser el rodaje, si el rodaje va a ser corto, si va a ser largo. Y ahí hay que repasar mucha documentación. Y hay como un mostrador donde están los despachadores de vuelo
nos tienen preparado ya la documentación con todo lo que nos va a hacer falta para el vuelo de ese día. La famosa firma, tenemos una hoja en la que aparece la tripulación que está asignada, tanto pilotos como auxiliares de vuelo, y lo primero que hacemos es presentarnos. Todo se hace de forma conjunta, se consensúan todas las decisiones, ahí se ve, se elige el combustible que se va a usar durante ese día, y ahí esa parte es muy importante porque en una hora es como un resumen de todo lo que va a ser el resto del día o el resto de la jornada. Es una toma continua de decisiones y nuestra función es operar el avión con seguridad, con eficiencia y con comodidad. Entonces, aunque entre los dos estemos gestionando la documentación, el comandante no deja de firmar papeles, al final aparecemos notarios. O sea, la gente se puede sorprender de la cantidad de firmas y papeles que se hacen en un momento. Y según se va acercando la hora de salida del vuelo, pues claro, todo ese tráfico de documentación pues acelera. El vuelo tiene muchas fases, ¿no? Se puede dividir en tres grandes fases, que son el ascenso, el crucero y el descenso. Llegas al ascenso, pues está la parte del rodaje, la parte del despegue y luego ya lo que es el ascenso en sí. De piloto es prepararse para una de las actividades de mayor responsabilidad de las que se pueden ejercer actualmente dentro de las profesiones que hay en el mundo. Evidentemente, el piloto nace y a medida que va pasando el tiempo se hace. Yo creo que naces en el sentido de que tienes algo que te llama por lo que tú quieres salir a volar y sentir. Pero luego se hace. Quizá no todo el mundo valga para piloto, tienes que tener unas cualidades básicas. Yo he estado varios años de instructor y me ha tocado pues seleccionar pilotos con determinadas aptitudes y también dejar atrás a otros que a lo mejor no las tenían. Siempre tienes que estar atento y aprender y estudiar y querer mejorar. Desde el primer vuelo hay que estar aprendiendo y en esta profesión los errores tienen consecuencias muy graves, entonces el aprendizaje es fundamental durante todo el desarrollo de nuestra profesión. Yo creo que cuando se está en la escuela en formación hay mucha ilusión, pero realmente cuando terminan la formación y ya tienen sus licencias
es cuando ven el mundo real. En que hay que luchar y luchar por algo. Y duro, es duro, porque estás ya compitiendo con otros. Tú estás en una formación, te programan, tú tienes una dinámica de vuelos que los tienes asegurados, porque estás en una formación. Por eso me produce mucha frustración el que se considere la formación de los pilotos única y exclusivamente como algo, como un simple entrenamiento. Y te entrenan en habilidades técnicas y en habilidades no técnicas, pero no te entrenan en lo fundamental, que es en formarte de verdad, en formarte en tu responsabilidad, en formarte en lo que tú vas a necesitar luego el día de mañana, que fundamentalmente es criterio. Stop, 1460. Por eso, paradójicamente, con una frenada en medio es más corta la distancia que con una máxima. Porque en medio frenamos en cuanto tenemos el tren principal. Curiosamente, ese es el problema del sobrepeso. Ya digo que en esta profesión hay que estar continuamente aprendiendo y continuamente nos van verificando, incluso a los instructores. Yo soy instructor de vuelo y a mí también cada 6 meses me verifican y anualmente paso un examen teórico. Cada 6 meses tenemos que estar en un reciclaje, digamos, vamos a llamarlo así. Nosotros lo llamamos cursos de refresco, donde se tocan distintas partes funcionales del avión, distintos sistemas del avión, y donde tú tienes que pasar unos exámenes teóricos de esas partes y de esos sistemas que comprenden ese semestre. Se tiene que querer mucho esta profesión para que realmente merezca la pena. Porque nos salimos completamente de la sociedad. Siempre estás lejos de casa porque la base no la tienes debajo de tu casa. ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Ole! Soy madre sola, mi niño todavía es pequeño. Hay una persona que nos acompaña que tengo que pagar para que se venga conmigo a las bases y poder estar el máximo de tiempo posible. A partir de que Aldo empiece a ir al colegio, no sé cómo lo voy a hacer. Va a ser muy complicado, no sé cómo lo voy a hacer. Parece que tengas que decidir entre ser madre o padre y tu profesión. ¡Sí! ¡A la calle que nos vamos!
Yo recuerdo, por ejemplo, mi hijo cuando era pequeño, mi hijo Álvaro, me veía de uniforme y se ponía malo. Y entonces se salía a la puerta con 3 añitos y ponía así, papá, papá, no te vayas, ¿no? Pues mi familia lo lleva regular. Desde siempre, ya digo que hemos estado en contacto con el mundo aeronáutico y mis hijos han aprendido a decir antes cóptero que papá. Porque siempre han estado con el helicóptero. El helicóptero ha sido, después de mis hijos, algo añadido a la familia. O sea, está siempre con nosotros. Pero realmente la profesión exige un sacrificio familiar importante. Son muchos días fuera de casa, tanto para formación como para trabajo. Y es una profesión sacrificada. En ese sentido, familiarmente, es sacrificada. La raqueta rosa mía. Venga. Yo esta, ¿no? Venga, que tenemos la pista 8-9. Venga. Yo me pido con Ana. Vale. Ese tema del estar tantísimo tiempo fuera de tu casa, de tus amigos y de tu familia, es, yo creo, que una de las grandes desventajas que tiene esta profesión. Todo eso no va en el sueldo, no, ni mucho menos. Eso va en lo que te aporta la profesión, el volar y el trabajo que hacemos, que al final dices, oye, pues estoy dando mi granito de arena, ¿no? Pero era para ella solo en principio, mira. Oye, oye, oye. Pues la mañana de Laura empieza levantándose, se levanta el pequeño, le da su biberón, una duchita, preparar las cosas, un besito, nos vemos por la noche y me voy a trabajar. Llego allí, normalmente el mecánico suele estar en la base el primero, él está haciendo su prevuelo y lo primero que suelo hacer es ir con él, pues también a pasar la prevuelo del helicóptero, ver que todas las cosas están bien. Se trabaja mucho, muchas horas. Claro, a lo mejor no estás picando piedra, pero hay que estar muchas horas en la base. La disponibilidad es total, porque si sale un incendio a lo mejor por la noche, nos pueden llamar para salir a primera hora de la mañana. Poneme rumbo y distancia y ya está. 170. ¿Sí? 40 millas tenemos. Lo más importante es la seguridad. Porque además, si nos arriesgamos en exceso y va mal, no vamos a ayudar a apagar ese incendio. Lo importante es que podamos echar una mano y que lleguemos a poder trabajar y que luego podamos volver a casa, claro. Eso es lo más importante. Baterías. Volamos muy bajo. Quizá el mayor peligro que tenemos nosotros es lo bajo que se vuela. Intento ser exigente, pero no por nada, porque de las descargas que nosotros realizamos depende no solamente el trabajo, incluso a veces depende la vida de otras personas. Entonces, es importante. Saliendo en 12 minutos más o menos estamos ahí.
vuelo es diferente y cada vuelo la verdad que lo disfruto, pero sobre todo la posibilidad de con mi profesión también realizar un servicio a los demás. El helicóptero medicalizado prácticamente es una UVI móvil, una pieza clave dentro de lo que es el servicio de emergencias médicas. Pues hemos tenido dos avisos en uno. Hemos ido primero a una chica que le había dado una reacción alérgica bastante importante y nada, la ha atendido el médico y se la han llevado, han trasladado en el soporte que venía. Y luego de ahí, cuando ya estábamos llegando, nos han derivado también otro aviso a un pueblo también aquí muy cerca, nos tarda muy poquito, y bueno, parece que es una persona que tenía un infarto. Mi trabajo diario consiste en primer lugar en tener el helicóptero a punto, de forma que cuando se produzca un aviso o una emergencia, pues el helicóptero ya es arrancar y salir. De fuego de cada uno de los motores, que llevamos su sistema de extinción en cada motor, y ahora lo que voy a comprobar son las bombas de combustible y el horizonte artificial, para comprobar que tiene su batería propia, que funciona, bloqueamos y dejamos ya lo que es la prepuesta hecha. Bueno, pues hacemos el briefing diario, ya estamos operativos, está la prevuelo lista. Desde el punto de vista del piloto, sabéis, tenemos el Kilo India Juliet, está reposado 300 kilos para un poco más de hora y media de vuelo. Y ayer tomé los datos de la prueba de potencia en vuelo y te los mandé esta mañana, no sé si lo has mirado. Sí, los datos los estuve mirando esta mañana y están correctos. ¿Gigante 4? Sí, en las ventas de Retamosa. De acuerdo, sí, pues tenemos 7 minutos de vuelo. Vamos saliendo. Tenemos aviso en las ventas. Está aquí muy cerca, 7-8 minutos de vuelo. Vale, vamos saliendo. El corazón del servicio es el personal sanitario, el médico y el enfermero, que son realmente los que salvan vidas, pero realmente es un trabajo de equipo, es decir, los pilotos colaboramos a que esa posibilidad de salvar vidas se lleve a cabo. Vamos a hacer las cosas bien hechas. Vale. Trasladamos desde accidentes a patologías médicas diversas, a incubadoras, etcétera, y cada una a lo mejor pues requiere un determinado equipo. Tradicionalmente en los helicópteros medicalizados el ocaso viene a ser una barrera porque los helicópteros no vuelan de noche. Entonces cuando empezamos el servicio nocturno pues se pensó es una operación visual porque en los helipuertos no se pueden realizar aproximaciones por instrumentos. Se pensó la utilización de gafas de visión nocturna para facilitar el mantenimiento de contacto visual. Siempre me ha gustado el vuelo nocturno. Es un vuelo con unas diferencias técnicas completamente diferentes al vuelo diurno y quizá pues sea un poco especialista en el vuelo nocturno. Tradicionalmente en helicópteros hemos tenido unos índices de siniestralidad muy altos. Yo, echando la vista atrás, tengo multitud de compañeros que han perdido la vida en su profesión. Su accidente me podía haber pasado a mí exactamente igual y eso te hace recapacitar en que tenemos que mejorar la seguridad en muchos aspectos. Todas las historias que van contigo en un avión son tremendas desde el punto de vista de la responsabilidad que tú tienes y el hecho de pensar que el no haberte preparado suficientemente, que el no haber prestado la debida atención a algo o que un error tuyo pueda suponer tantísimo dolor dentro de tantas familias, te da una idea de la inmensa responsabilidad que tú contraes cada vez que te descargo de un avión. Tú sientes un poquillo la responsabilidad
de que ellos son conscientes de que están en tus manos. O sea, que tú eres la persona que les va a llevar a su destino. Cuando va a volar, aunque ya es algo muy habitual, todavía hay mucha gente que siente respeto, siente miedo a subirse a un avión. Y el ver, ponerle cara a la persona que está a los mandos de un avión, yo creo o siento que les tranquiliza. La preparación de un vuelo es complicadísima y necesita de mucha gente que está interviniendo en ello. De las cosas más impresionantes que tienes en la aviación es cuando tienes la oportunidad de ver a tus pasajeros y ver esta inmensidad de avión, esos casi 60 metros de avión, todo con personas sentadas en sus asientos esperando de ti lo mejor para llegar con seguridad a su destino. Y eso, la verdad es que impone un poco, pero es para lo que estamos aquí, para que esas personas puedan llegar a cumplir sus sueños de encontrarse con familiares, de poder estar disfrutando de sitios nuevos, de culturas nuevas o de negocios que tengan hechos. O sea, hay muchas ilusiones ahí detrás y nosotros somos los responsables de que esas ilusiones se cumplan. Por un lado, estamos ejerciendo una labor muy, muy importante para las empresas desde el punto de vista económico, como es la puntualidad, como es que sea un vuelo confortable, que sea un vuelo tranquilo. Pero por otro lado, pues tenemos que estar constantemente sopesando, ¿no?, entre lo que es la economía y lo que es la seguridad. Esa balanza en la que tienes que estar siempre tomando tus decisiones es muy complicada. Muchas veces el tener un mayor grado de seguridad tiene luego un coste desde el punto de vista económico. Nuestro trabajo, al igual que una línea aérea regular de pasajeros, nosotros nos dedicamos a llevar mercancía por vía aérea de todo tipo desde un destino a otro. Nosotros llevamos unos contenedores donde se puede cargar todo tipo de mercancía. Podemos, por ejemplo, hablar de animales vivos, podemos hablar de coches de competición de Fórmula 1, podemos hablar de instrumentos de grandes orquestas. Los aviones que nosotros volamos son exactamente iguales que los de pasajeros. La única diferencia es que lleva en la zona donde van los asientos de los pasajeros, pues van unos sistemas de rodamiento donde entran contenedores. Entonces, llevar ese paquete con la máxima seguridad, eficiencia y eficacia y en el tiempo comprometido con el cliente, a otro destino X. Yo la definiría como una sensación de libertad absoluta. Cuando la zona donde estás volando, por ejemplo, hay noches en las que está totalmente despejado el continente europeo, ves perfectamente desde Bruselas, ves París. Es una belleza que no hay palabras para describirla. La sensación que tienes cuando estás en el avión, parece que tu cabina es el centro del universo y que todo el mundo está alrededor tuyo. Y es cuando ves otro avión en la lejanía y le ves tan chiquitito, tan nada dentro de lo que es el espacio,
Y cuando estás viendo los paisajes, cuando estás después de un vuelo transoceánico, donde estás empezando a ver ya las luces de Galicia, estás empezando a ver ya la costa, y luego todos esos paisajes que ves donde te das cuenta de que tu avión es una parte muy pequeñita de todo lo que hay alrededor tuyo. A mí me gustaría que tuviera la imagen de lo que es en realidad nuestra profesión. La inmensa vocación que hay detrás de cada uno de los profesionales que se sientan en una cabina de vuelo, el interés que tienen por sus pasajeros, la dedicación que tienen desde el punto de vista profesional, de trabajo, de formación continua. Y todos estamos, desde que empezamos a formarnos, pensando en la seguridad de nuestros vuelos y pensando en la seguridad y en la eficiencia y el dar un buen servicio a nuestros pasajeros. Yo me siento muy, muy orgulloso de ser piloto, de vestir mi uniforme. De mi vida, no me veo yo de otra forma, esa es la verdad. Volar para mí es una pasión. Es un estado. Es un estado con muchas dimensiones, no se define solo en una palabra, en una frase. Maravilloso, apasionante y me encanta. Yo, particularmente, cuando tengo un mal día o tengo el carácter un poco más torcido de la cuenta, me voy a volar y arriba se olvida uno de todo. No sé qué tienen los aviones, no sé qué tiene el aire, no sé qué tiene la inmensidad del azul del cielo, que llena muchísimo. Para mí la aviación es el todo por el todo.